Buenos días, pues chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Uy, hoy día estamos en la puna. Hoy ya les voy a mostrar cómo cosechamos la papa acá en mi pueblo. Nos estamos dirigiendo a la parte alta donde que están mi mamá ha sembrado papa y hoy día toca cosechar. Así que por ahí les voy a mostrar algunas variedades de papa que nosotros o mi mamá lo siembra. Entonces ahí atrás viene mi mamá, ahí está, con sus ovejitas, ahí viene. Uf, ya, pero estamos cansados. Estamos por un lugar que se llama Cuyubamba y ahí es lo que sembramos la papa todos los años. Pues ahí tenemos, mi mamá tiene chacra bastante, entonces siempre sube a sembrar todos los años, su costumbre. ahorita también ya quiere subir ya a hacer guanos para sembrar, pero todavía no ha subido. Bueno, ya estamos arribando a Cuyubamba, y por aquí al lado de este cerro vamos a cosechar la papa. Por ahí está, por ahí. Bueno amigos, ya llegamos donde es. Ahí está. Ya están listos para cosechar. Ya nomás, ¿cómo están sus frutos de las papas? Ah, huele ese olor a papa. Hace recordar los viejos tiempos. Este es su conciencia, su fruto. Nada más. Uy. Qué rico. Huele rico el olor a papa. Y por aquí también hay oca, pero oca recién están floreando. Nada más. Ahí está, recién están floreando. Pero la papa sí está para cosechar. Pero esta papa todavía no vamos a cosechar hoy día. Lo que vamos a cosechar es los que están por allá. Hay una chacrita más. Ahí es lo que vamos a cosechar. Seguimos. Llegamos al lugar de los hechos. Aquí vamos a cosechar la papa. Ah, huele a chacra. Este olor es bien rico. Hace recordar cuando era chibola. Ahí está. Las papas. Sus tallos ya están, ya no hay, ya porque han cortado para darle a las vacas, al caballo, al burro. Y pues ya toca cosechar más. Acá sí hay papas, varias, bastantes variedades de papas hay acá. Así que a medida que vamos a cosechando les voy mostrando qué tipo de papas hay y todo eso. Ah, pero el olor a papa se siente rico. vean sus frutos. Ahí está. Aquí también. Y esto cuando está bien maduro, huele rico. Y tan se puede comer. Cuando está bien maduro, es bien dulce, pero ahorita no se ha madurado. Así no se ha caído. Bueno amigos, comenzamos. Estamos listos. Estoy con mis botas, nada más. Y aquí. Y
Ya está sacando ya. ¿Y abajo tiene que papá más? Riurusha. Riurusha, vean más. Está chiquitito, ¿no? Ahí está. Ayacundo. Y todo eso vamos a sacar. Sales. Okay. Está. ¿Y no te? Este papa se llama Riurusha, vean más. Riurusha. Miren, acá mi tío está trabajando. No, prácticamente ha estado vagueando, por eso estamos en trabajar. Ah, no, es broma. No crean. Estamos sacando papa. No hay tanta... No son tan grandes. Pero sí, su comida es bien rica. Demasiado rico. Arenosita. Uf, bien rico. Estamos arriba. Por la punta de los cerros. Y como se ve, está lloviendo un poco. Bueno, amigos, ahí está mi mamá con sus ollas. Ya vamos a preparar el almuerzo, ya que está, como se llama, hecho, para prender. Ahí está. Tengo otro alcalde, hay una natura. Ay, gente. ¿Qué más? ¿Me trae que se vea? Amaleaba. Ay, gente. Ahí está. Allá, poco. ¿Cómo está? Ahí está. Estamos haciendo cocina. Ya, tío. Ya, dejan la pómbora. Ahí está. Aquí está. Las papitas. Vean más. Ahí están todas las variedades, papá. Cuando ya está listo, les voy a mostrar. ¿Más fósforo? Arroz, camisón, ¿qué? ¿Ya te vas a caer? ¿Aptacan, guata, pascón? ¿Ya está? ¿Te vas a caer? ¿Aptacan, guata, pascón? Sí. ¿Fósforo? ¿Ya te vas a caer? ¿Apmuroncha? ¡May! ¿Qué es? ¿Te vas a caer? ¿Sabes Hachem al doctor? ¿Sabes cómo es Hachem? Chucatán. Ya está. Calma, está llanto. Ahí está, vamos por leña. ¿Qué más leña? Ya ok.
cae bastante leña. Está. Uy, está, a ver. ¿Qué más? Bastante leña. Uy. Vamos. Ahí está mi mamá cocinando su almuerzo. Ya ve. Bueno amigos, ya está la papa. Ahí está, ya está cocinada. Ya. Está. Está papa ya no. Ah, rico. Uy. Ya, papá. Ahí está. Bueno. Vamos a seleccionar esto. Es guairo, además, qué rico. Aquí hay cuatro variedades, no, cinco variedades. Esto se llama chantak, no, ruirusha. Ahí está. Este es más arenoso, igual que. Que guairo. Esto se llama, a ver, por aquí está. Este se llama Chantak. Vean más. Se llama Chantak. Y esto se llama Shupta. Ahí está. Esto es más chicloso y más dulce, más rico es. Igual que este chantak. Este es chicloso y dulce. Y donde va, este se llama. Este se llama guayaca. Ahí está, por aquí voy a sacar. Por aquí está riéndose, ve. Ahí está. Este se llama guayaquita. Y qué más, ¿se llama? Se llama. No, ¿a quién consuma? ¿Cómo es? Capir. Esto es parecido a esto, pero no es eso. Se llama abuelo, abuelito. Abuelito se llama. Y pues es más arenoso y no es. No es chicloso, es más arenoso, es igual que guairo. Y ahí está. Y ahí está mi mamá. Ahí falta cosechar todavía, nos está ganando. Ahora a comer. Bueno amigos, ahora toca comer. Esta shupta, ve. Esta se llama shupta. Con su ajicito. Ya paró. ¿Ah? Ahora falta ruriush. Esto es bien rico. Es el ruriush. No, ¿cómo se llama?
chanta. Es más pegajoso para pelar también, pero es súper rico. Ahora viene el güero. Bien rico. Ver más. Ma. ¿Y más me cogen? Papá. Ahí está mi mamá. Dios está en su papeno. Ahí está. Ahí tenemos agua aromática. Chitra. Chile. ¿Me es que papá? Ayik. Ayik papá. Está. No sé. Acá yo estoy comiendo mi guairo, nada más. Ahí están todos los papas. Provechito. Haga por un papa neto. Bueno, amigos, aquí estamos sacando papa. Acá decimos hallando. Este se llama papa. Este se llama papa chanta. Son chiquititos porque este año ha hecho mucho calor. Por eso no han crecido, pero a pesar de que son chiquitos, son bien ricos. Vean más. Negritos. Este es papa bien chicloso y es demasiado rico. Ahí está, ve, bacanazos. ¿Ya? Sí. Pasar. Pasar, graban queda. ¿Mm?
Bueno, esta papa chanta que estamos acabando de sacar. Y ahí, más arriba, ahí está güero y más arriba está este chupta. En un ratito les vamos a mostrar el güero. Ya. Bueno amigos, disculparán por lo que no les he mostrado los 15 variedades de papa, pero en realidad mi mamá siembra 15 variedades, solo que esos días no pudimos cosechar todo porque por el motivo de la lluvia y también por el motivo de que no había más personal para que nos ayude a cosechar. Tal vez en otro momento les voy a mostrar los 15 variedades de papa que siembra mi mamá. Pero igual, ahí les dejo el dato. Y aparte, también mi mamá siembra 4 variedades de, digo, 5 variedades de güero, que es güero, que lo llaman puca güero, yuraj güero, yana güero, muyo güero y chucho güero, que quiere decir güero rojo, güero negro, güero blanco, güero colorado o pinto y güero que es más, ¿cómo les puedo decir esa palabra? Un güero que es más arenoso y más chiquito. Y esas son las variedades de papas que producimos acá en Yauya Ancash, en Maribamba, específicamente en Cuyubamba. Esto ya. ¿Y mani? Bueno amigos, aquí les voy a mostrar acá en mi tierra, cultivado mi mamá, cultiva 4 variedades de güeros. Este es güero rojo, este es güero blanco, vean más, puro blanco, y acá hay güero colorado, o sea, entre blanco y rojo, miren, vean más, ahí está. Y también tenemos güero negro, con un poco de rojo, es negro, aquí está, nada más. Y también tenemos otro güero que se llama güero chucho güero, es más, más arenoso que estos güeros, esta, y tiene más hojitas, vean más. Son, cada güero son diferentes. Y pues eso les quería contar. Que mi mamá produce varias cantidades de güero. Y pues a ustedes comenten, ustedes cuántas variedades de güero conocen. Y por allí, ahí estamos cosechando bastante güeros. Está mi mamá, falta cosechar más todavía.